la mañana. Regresamos con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. La temperatura al momento cerca de los 17 a 18 grados al sur de la ciudad. Hablamos de una mañana fresca con humedad, nubosidad. Actualmente el cielo completamente nublado nos acompaña. Está latente esta precipitación. Alguna llovizna muy ocasional en diferentes sectores de la zona metropolitana. Considérelo. Aunque esta precipitación no es de mayor intensidad, hay que tomarlo en cuenta. No se confíe. Ya para esta tarde poco a poco irá disminuyendo este porcentaje de precipitación, y es que temporalmente esta ligera inestabilidad ha ganado terreno aquí en la región noreste. Esto asociado al paso de un débil frente frío que irá avanzando, se extiende para el centro de la República Mexicana. También en el centro baja un poco la temperatura. Hoy, mañana, pronóstico de lluvia, cielo mayormente nublado a nublado, y después lo más importante se avecina a partir del miércoles, jueves, pero esto para el sur y el sureste del país, también asociado al poderoso huracán y denominado como devastador, que anteriormente era un huracán categoría número 5 llamado Jota, que ha ido perdiendo fuerza. Durante la noche de ayer tocó tierra afectando directamente Nicaragua, y bueno, en ese sector llueve sobre mojado, la situación bastante crítica en Nicaragua. Podemos observar cómo Jota se mantiene precisamente en ese sector actualmente como un huracán categoría número 2. Independientemente de que Jota ha ido perdiendo fuerza, continúa generando precipitaciones importantes. En la última actualización, según el Centro Nacional de Huracanes, Jota es un huracán categoría número 1, continúa su desplazamiento hacia el oeste, y bueno, se estima que las precipitaciones también se extiendan al sur y el sureste del país eventualmente durante esta semana, aunque no afecta directamente a la República Mexicana, sí aporta precipitaciones relevantes. Y en esta tarde para Monterrey, 22 grados como máxima, esperamos una tarde fresca, el cielo mayormente nublado. Por la noche sigue el ambiente fresco, 18 grados y mayormente nublado durante los próximos días. Mañana, mayormente nublado, mínima de 15, máxima de 22. Jueves y viernes, soleado a parcialmente soleado con 25 a 26 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.